La gente sigue viniendo. Y sigue viniendo a pesar de CIAVE, sigue viniendo a pesar de las líneas de regreso, sigue viniendo a pesar de la violencia que se anuncia. Y no una reforma que acaba de haber en Estados Unidos respecto a la administración de la medicina pública nos va a beneficiar bastante. O sea, la gente va a tener como opción ya venir acá y tener una cierta ventaja económica de venir acá. O sea, la nueva ley que promulgó el presidente Obama, sí, no es precisamente de que no vayan a venir ya las gentes, sino al contrario. Sí, van a seguir viniendo y va a haber mucho más acuerdos de cooperación binacional. De hecho, hace 2 semanas se firmó el convenio de turismo médico estatal y ahí estuvo el ex embajador Davidov, precisamente viendo las condiciones de Tijuana, que tanta realidad es, que es inseguro y todo, para que venga la gente. La gente que viene a consumir salud el fin de semana sigue viniendo. Estados Unidos no se puede dar abasto en la atención pública de toda la población, y estamos hablando concretamente del estado que más nos interesa, de California. Si aquí nada más en el área de Los Ángeles tenemos más de 6 millones de hispanoparlantes, vamos a decir, que tienen que buscar una atención. Respecto a esta ley, van a tener bastantes prebendas para poder asistir a atención médica. Va a haber acuerdos con determinados grupos hospitalarios y prestadores de servicios. O sea, ya dentro de los servicios que se les van a ofrecer en su directorio, van a aparecer ya grupos médicos establecidos y acreditados de este lado de la frontera. Es una manera como el gobierno americano va a subsanar esa necesidad de asistencia.